Hoy seremos supervivientes. Un juego muy divertido, pero a la vez muy difícil. Un juego donde solo puede quedar uno. ¿En qué consiste este juego para los que no lo conozcáis? Estamos en una especie de concurso de televisión. Superviviente. 20 jugadores, 2 equipos. Pasaremos diferentes pruebas hasta llegar al final. Tengo que votar por el líder, pues yo. ¿Quién va a ser el líder? No me ha dado tiempo a votar. No me ha dado tiempo. Quiero ser líder, por favor. Oh, no me han votado como líder. ¿Pero por qué soy invisible? ¿Por qué no salgo? Se ha quedado bugueado. Como veis, están haciendo los equipos. Nosotros pertenecemos al equipo Terra y competimos contra el equipo Magna. Aunque creo que esto de los equipos al final no cuenta, porque solo uno será el ganador. Y como veis, esto va a dar comienzo. Todo el equipo Terra está en esta isla y las pruebas van a empezar ya. Así que no me entretengo más. Muy a tope, como siempre, porque comenzamos. Hola chicos y chicas, soy Krauer y estamos en un nuevo vídeo de Superviviente. Empiezan las pruebas y vamos a ver qué tal sale todo. Primera prueba, repito, competimos en equipo. El equipo que pierda tendrá que echar a un miembro. Primera prueba y creo que son obstáculos. Ah, compiten ellos dos primero, vamos, 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 vamos. Los siguientes, soy yo el siguiente. Vamos equipo, por favor, a tope. Vale, vale, me toca, me toca, me toca. Vamos, vamos Krau, puedes hacerlo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, vamos, vamos, vamos. Ya tenemos la concha, solo hay que correr. Uf, mi compañero va muy lento, no, no. Tengo la concha chicos, tengo la concha, lo he conseguido. ¿Dónde está mi compañero? Vamos a perder, pero vamos, 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 que nos llevamos al punto. Sube, sube, vamos, vamos, sube, sube. Venga, por favor, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lo tenemos, hemos ganado el punto. Mira cómo animan a aquellos y nosotros quietos. Hemos ganado el reto. Como veis, ahora mismo están echando a uno del otro equipo. Siguiente prueba y parece un parkour. Esto es una locura. Ojo, competimos por equipos. Es que esto es muy complicado. Esto, de verdad, de competir por equipos, ojo. Nos explican que tenemos que presionar cada uno de los botones que hay. ¿Y esto vamos todos a la vez o cómo? Sí, 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 todos a la vez. Presiona los botones, vamos rápido. Vamos equipo, confío en vosotros, confío en vosotros. Hay que bajar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde? Aquí, perfecto. Ah, que hay que ir presionando botones para desbloquear áreas. Presionamos, otro por aquí, presiona, presiona. Vamos, claro, vamos, vamos, vale, por aquí hay otro botón. Allí hay otro, rápido, por favor, presiono este de aquí antes que el otro equipo, vamos. Vale, se baja la compuerta y vamos, uf, aquí hay muchísimos botones. Rápido, vamos, qué buen equipo tengo, tengo un equipazo, presiono este yo y ya está. Se abre la compuerta y seguimos presionando. Yo presiono este, vale, este por aquí, nos vamos al siguiente. Voy a presionar todos los de este lado, yo caigo por aquí, y presionando los del otro lado, rápido, rápido, que yo me encargo de estos. ¿Cuántos quedan del otro lado? Solo ese, lo tenemos, lo tenemos. ¡No presiono yo! ¡Hemos ganado la partida! Nueva prueba superada. Y como veis, el equipo Terra ha vuelto a ganar. También te digo que cada vez quedamos menos porque la gente se está saliendo del juego. ¡Auch! Pero no pasa nada, de verdad, el equipo Terra, aunque seamos dos, vamos a ganar. Es hora de votar. La otra tribu tendrá que echar a otro miembro de su equipo. Siguiente prueba, ya no hay equipos. Vamos a ver porque parece una carrera o algo así. Ahora competimos solo. Comienza lo complicado. Vale, nos van a poner un código y ese código tenemos que volver y supuestamente ponerlo. No entiendo, no entiendo esto. Vamos, vamos, Krau, vamos. Ponte a contar, Krau, ponte a contar. ¿Cómo hago esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo que contar aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15, 12, 15 y no sé qué más. No sé qué tengo que hacer. 12, 15 creo, 12, 15, me faltan 3 y el 4. No voy a... Vamos, claro que la gente no, ya han ganado. ¿Pero por qué? Me parece súper difícil contar rápido. Digo, voy a contar dos huequecitos primero, pongo el código y luego me voy a contar los otros huecos y pongo el código, pero es imposible. Ojo, porque nos metemos en líos. Ahora tienen que echar y espero no ser yo al que eche. Esta es la gala de expulsión que no hemos visto, obviamente porque nosotros no hemos perdido hasta ahora, pero que después de cada prueba ahora sí veremos. El ganador de la prueba ha sido este hombrecillo de aquí. Creo que será él quien decida quién se marcha. Ah, no, votamos todos. ¿Cómo funciona esto? Sí, 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 votamos todos a Aria, por ejemplo. Madre mía, es que los votos son a la cara. Me van a coger manía. Creo que a mí no me ha votado nadie para echarme, ojo. Y este hombrecillo de aquí tiene una ventaja que puede usar, pero bueno, dejar de gastaros los Robux en estas cosas, por favor. Ah, que al final me echa, que al final me echa. Va a leer los votos. Primer voto, Aria, lo siento, Aria, yo te he votado también a ti. Emerald también ha sido votado. Krau es, pero no me votéis a mí. Ojo, ojo, que se están repartiendo muchos los votos. Aria, dos votos, vale, vale. Vale, vale, vale. Krau, dos votos, voy empatado. No, 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 me van a echar, me van a echar. Ojo, que llevamos tres personas, dos votos. No me echéis a mí, por favor. Aria, tres votos. Aria, a tu casa. Krau, tres votos también. No, no puede ser, no puede ser. Por favor, no me echéis, no me echéis. Un empate y yo estoy en ese empate. Por favor, no me echéis, no me echéis. Voy a ponerme la carita triste a ver si doy pena. Por favor, no me echéis a mí. Me van a echar de la tribu, es que no te creo. No me echéis. La decisión ha sido tomada, vamos a ver. Vamos, no he sido yo, no he sido yo.
¡No he sido yo! ¡Ha sido Robin, ese que veis ahí! Robin, bien jugado, pero a tu casa. Por favor, tomen vuestras antorchas y regresad al campamento. Voy a dar las gracias, necesito hacerme amigos aquí. Importantísimo ganar la siguiente prueba, porque es muy probable que me echen si pierdo. ¡Siguiente prueba! ¿Qué es esto? ¡Qué leche! Vale. Tenemos que recrear, yo creo. ¡Ah, la persona que gana es inmune a las votaciones! ¡Es muy importante ganar! Vale, o sea, que es de memorizar y ponerlo en el panel, yo creo. ¡Ah, que tenemos que buscar! ¡Uf, esto es complicadísimo! ¡Esto es complicadísimo! Vale, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Un plátano? ¡Peces, rocas! ¡Peces! ¿Se puede coger dos a la vez? ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡Va muy rápido! ¡Un pez! ¡Rápido! ¡Dame ese plátano! ¡Vamos, el plátano que va a este lado! ¡Pero bueno, ya! ¡No! ¡A este lado no! ¡A este! ¡Pero va muy rápido! ¡Esta gente va muy rápido! ¡Una roca! ¡Un palo! ¡Hay palo! ¡El palo va aquí! ¡Pero bueno! ¡Pero porque la gente va tan rápido! ¡Se va muy rápido! ¡La roca la ponemos por aquí! ¡La roca dónde va! ¡Va aquí! ¡A este lado! ¡Vamos, Clau! ¡Puedes hacerlo! ¡Tenemos más rocas, más peces! Un pez, vamos, ¿qué me falta? Muchas cosas, el pez va aquí si no me equivoco. Vale, aquí he visto otro pez, creo que hay otro pez también, ¿eh? El otro pez que va aquí abajo también, ¿vale? Hay más peces, vamos, Clau, vamos, rápido. No sé si hay rocas, he cogido una roca. ¿Hay más rocas? Creo que no hay rocas. He perdido mucho tiempo, ya he puesto la roca que había. Un pez, no, un pez. Esto es complicadísimo, esto es muy difícil. Hay gente que es muy pro ya. Necesito peces, por favor. Vale, tenemos el pez. Vamos, Clau, rápido, por favor, rápido. El pez que se coloca aquí, vamos, ¿qué me queda? Me quedan cosas raras. Vale, este objeto lo he visto aquí, ahí lo tenemos. Vamos a colocarlo por aquí. Me quedan tres objetos, me queda una cosa rara, una manzana. No veo manzanas. Esta cosa rara está. Que está ahí arriba. Me queda un palo y una manzana, creo. Palo y una manzana. ¿Qué necesito? Y no he visto ninguna manzana. El palo está aquí. Me falta la manzana. ¡No! ¡Han ganado ya! ¡No me quedaba nada! ¡Ha ganado otra vez el mismo! Me van a echar. Voy a votar a la misma chica, ¿eh? Aria, te voy a votar a ti. Más que nada porque creo que va a estar entre ella y yo. Vamos a ver. Aria, te vas fuera. Por favor, votad a Aria. No me votéis a mí, por favor. Primer voto para Pepsi. Vale. Pepsi. Segundo voto para Krao es. No, por favor, Krao. Tercer voto para Aria. Ese es mi voto. Cuarto voto para Krao es. Me voy. Segundo voto para Aria. Vamos, empate. Vamos, Krao es tercer voto. Me voy. Aria, tercer voto. 3-3. Vamos. Cuarto voto, Aria. Aria, a tu casa. Quinto voto para Aria. Aria, te vas a tu casa. Siguiente prueba. Es que hay que ganarlo. Es que hay que ganar ya una. Pero es que este tío, el que está diciendo Krao, es que es muy bueno, gana todo. Vale, creo que es algo parecido de colocar bloque. Por favor, Krao, gana esta prueba, gánala. Hay gente que sabe jugar, yo no. Vamos. Buah, esto es complicadísimo. No sé colocar esto, no sé dónde está. Esta no va aquí. No puedo cambiarla. Vamos, esto no está bien colocado. Estaba aquí. Estoy fuerísima. Y tengo dos bloques colocados en el mismo. Si esto no va a funcionar, estoy fuera. Pero ¿cómo quito los bloques? Dejadme quitar bloques, por favor. Es que si no me dejan quitar bloques, no puedo hacer nada. Por favor, que solo me quedan dos bloques. Pero quitadlos. No puedo, no me dejan. Pero escúchame, que está casi construido. ¿Cómo reseteo esto? ¿Cómo lo reseteo? No puedo. Mira, aquí también se han equivocado y no saben resetear. Va a ganar ese. Han ganado y me voy. Vale, ahora tenemos que ir a por el Pepsi. Más que nada porque yo tomo más Coca-Cola. Es que no tengo otro motivo. Veo que me van a echar. Tengo que echar a Pepsi. Vamos a votar a Pepsi porque sí, es que no tengo otro motivo. Pero creo que me van a echar a mí. A todo esto quedamos 2, 4, 6, 7 personas. 7 de 20 creo que había. Es que voy a ver muchos nombres de Krao es, ya veréis. Primer voto para Krao es. Me voy. Segundo voto para Super Simón. Tercer voto para Emerald. Madre mía, qué repartido. Cuarto voto para Pepsi. Ese es mi voto. Todos tenemos un voto. No me votéis otra vez. Super Simón, 2 votos. Por favor, no me votéis a mí. Pepsi, 2 votos. 2 contra 2, por favor. No me votéis a mí. Pepsi, 3 votos. Creo que no me voy yo. Creo que se va Pepsi. Sí, se va Pepsi. Tenemos otra oportunidad. Siguiente prueba. Esto que son cucañas de esas. ¿Qué tengo que hacer aquí? Por favor, hay que ganar. Tengo que ser inmune en alguna. Vale, tenemos que subir por lo visto. ¿Pero cómo? ¿Cómo se sube, por favor? Vamos, claro, tienes que ganar esta prueba. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Azul? Tengo que apretar. Esto se me da bien. ¿Azul? Vale, esto me da la sensación de que va a ir muy rápido. Vamos, Clau, vamos, tú puedes, aunque vaya rápido. Son 3 minutazos, o sea, imaginaos la velocidad a la que puede ir esto. Ojo que esto empiece rápido, vamos, Clau. Creo que puedo hacerlo. Tengo que estar muy concentrado. Vamos, Clau, vamos. Estoy muy nervioso, chicos. ¡Madre mía, chicos! ¡Vamos! ¡No caigas, Clau! ¡Oh, no puedo! Esto va súper rápido, no puedo, es imposible. Con lo que me suda la mano es imposible. ¡Otra vez ha ganado! ¡Me voy ahí! Vale, tengo que votar a Super Simón, tengo que votarle a él. Solo podemos votar a pocas personas porque, claro, hay gente inmune. Hay uno inmune más otro que soy yo, pues solo podemos votar a 3. Super Simón, vale, no me estoy llevando yo los votos. Emerald otra vez. Super Simón, vale, ya no me voy en esta ronda. ¡Perfecto! ¡Ojo! ¡Cuidado! Esto tengo que ganarlo. Es que ya quedamos 4, o sea, ya es directo a la final. Vale, o sea, los paneles se van cayendo. ¡Ah! ¡Que tengo que ir así, andando! ¿Cómo? ¡Ojo! ¡Que va por clics! ¡Va por clics! ¡Ojo! ¿Pero y esto qué raro es? ¿Pero por qué la gente va para arriba? ¿Ir para este lado? ¡No entiendo nada! ¡No estoy entendiendo nada de este juego! ¿De qué va esto? ¿Pero que se van a juntar aquellos? ¿Pero esto qué es? Imagino que es que no podemos pisar un cuadrado verde. ¿Pero entonces va a ganar aquel? ¿Si aquel está solo? Aquí ya va a empezar a perder gente. Pero claro, es que hay uno solo. ¿Veis? Ese de allí va a ganar. O sea, es que no hay otro.
yo lo he empezado mal. Bueno, ojo, ojo, porque yo tengo toda esta zona, ¿eh? Creo que puedo ganar yo, creo que puedo ganar yo. Creo que gano yo, ¿eh? Si lo hago bien, tengo más cuadrados que él. Creo que gano, no le quedan casi cuadrados, pero claro, el tiempo se está acabando. No sé cómo va a terminar esto. He ganado porque él se mueve a ese cuadrado y ya no puede hacer absolutamente nada. He ganado la partida, he ganado porque quedan 5 segundos y esto está ganadísimo. Por fin. Krao es inmune. Y además la inmunidad llega en el mejor momento porque es la final. En esta gala estoy tranquilo porque no me pueden echar, o sea. Y la final está a punto de empezar. O sea que la final es una gala. O sea que ellos que son los expulsados van a votar el ganador. Pero yo quería una prueba. Han votado. No creo que sea el ganador. No creo que sea el ganador. Ojo, ¿a quién se lo han dado? Por favor, por favor, votadme. ¡Vótame! No he sido yo, no me ha votado, no me ha votado a mí, no voy a ganar. Vale, segundo voto, Krao es, se decide, pero es un empate. Dime que soy yo, por favor. No he sido yo el ganador, no he sido yo el ganador. No pasa nada, he quedado segundo, estoy igual de contento. Pues como veis, soy el segundo superviviente, no es mala posición. También os digo que si nos hubiésemos jugado a la última prueba, creo que podría haber ganado, pero no dependía de mí. Así que chicos, yo lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado mucho esta nueva aventura de supervivientes. Y nada, como siempre, ya sabéis que un buen like ayuda un montonazo, cualquier tipo de comentario, sugerencia, lo podéis dejar abajo. Y nada, me despido y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!